con el auspicio de La Cascada, orgullosamente boliviana. Droguería Inti, con salud todo es posible. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Vida Ozono. Industrias, el viejo roble. ¡Muy buenas noches! Sean bienvenidos a la nueva temporada del QD Show por RTP a nivel nacional. En la entrevista, desde México, vocalista de los BBs, Sergio Ramírez. El desafía a tu conductor. Los experimentos del QD Bar. En realidad perdida, la cárcel federal de Alcatraz, La Roca. Con ustedes, sus anfitriones, Alan, Silvia y Freddy. Seguimos bailando, ¿eh? ¿Cómo están? Muy buena noche, bienvenidos. Comenzamos un programa más del QD Show para todos ustedes hoy con una entrevista internacional. Sí. O sea, pero es una internacional que yo creo que todo el mundo va a sentir que es más nacional que el chuño, señor. Sí, sí. ¿Cuántas fiestas? ¿Cuántos temas? ¿Cuánta trayectoria? ¿Cuántas vivencias de un grande señor, el vocalista de los BBs, hoy con nosotros en el QD Show? Sergio Ramírez con nosotros. ¿Cómo estás, Alancito? Sí. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Ciudad de la Paz. Buenas noches, Bolivia. Ya comenzó el QD Show, transmitiendo en vivo a través del canal de Bolivia Joven para todos ustedes y también a través de RTP. Un invitado. Uy, ¿cuántos hemos bailado las canciones o cuántos hemos cantado las canciones de los BBs? Todos, todos. Totalmente. Y saben, vamos a tener un especial de los BBs comprometido con Sergio, que va a estar increíble. Aquí. Acá va a estar extraordinario, así que no se lo pueden perder. Este es un preámbulo nada más, una entrevista increíble que la van a disfrutar, obviamente, para todos ustedes en el QD Show. No tenemos que hablar más porque en serio es un programón. Sí, yo sé que todos ahorita ya están ahí, ya pues, ya que dejen de hablar estos muchachos. Sí. Queremos a esa mujer. No, muy buena. No, que no. Sí, tiene muchísimos temas, tantos discos. No, realmente nos remonta a una época de la cumbia mexicana súper linda que, como tú decías, la sentimos muy nuestra. Y ellos se sienten igual bolivianos, así que conocen Bolivia de pe a pa, saben muchísimo, es hermosa la entrevista, no se la pueden perder. Pero antes tenemos que agradecer, obviamente, a quienes nos visten. Exacto, en tu caso, señores, agradecemos a Tahuacos. Claro que sí, muchísimas gracias a Tahuacos. Esta semana me dieron muchos halagos y les agradezco muchísimo. En serio, dijeron, qué pintón ese cuate. Cuando estaban viendo un video mío, así que muchísimas gracias. Yo dije, ah, cierto, ¿no era yo? Estuve ahí. No era yo, ya no. Pero no se dieron cuenta que era yo porque yo no estaba vestido de Tahuacos ese rato. No, pero lo que sí es que agradezco a Tahuacos que me viste de una buena manera extraordinaria. Ustedes lo pueden ver, camisa de todo tipo. Esta camisa me encanta porque es la que pierde los botones. Y ven, aquí está un botón. Exactamente. Sí, casi no se notan, desaparecen. Está muy linda y además tiene un patrón a rayitas bien simpático. Sí, ¿no? Muy simpático. Todo este tipo de ropa la puedes encontrar en Tahuacos, que se encuentra en el centro de la ciudad de La Paz, en la calle, la avenida Comercio, en realidad, esta peatonal increíble que tenemos acá en la ciudad, a unos pasitos de lo que es este puente, esta pasarela de la Pérez Velasco. Perfecto. Ahí se encuentra este gran centro que se llama Plaza Real. Ahí entran, te van a la primera planta, entras por la puerta principal y vas a ver 12B Tahuacos. Pasas por donde están vendiendo todo tipo de carcasas, menos la mía, pues ahí, ahí ustedes pueden encontrar a Tahuacos, ¿no? Muchas gracias a la gente de Tahuacos. Señores, tenemos que comenzar con esto porque Alancito tiene un desafío espectacular para esta semana. Exactamente, comenzamos con el desafío a tu conductor esta noche. ¿Volvieron acertijos, adivinanzas o canciones? Veremos qué pasa. A ver. Y comenzamos el desafío a tu conductor. Soy tu amigo Alan García y hoy tenemos acertijos, adivinanzas y mucho más. Quédate con nosotros aquí en el QD Show. ¡Vamos! ¿Cuál es tu nombre, compadre? Hender. Hermano, elige un color. Verde. Tienes que adivinar la letra de la canción. Te juro, como tú me gustas, no me gustas nada. Hace tiempo que mis sueños te buscaba. Quiero estar contigo cada madrugada y que me despiertes con un beso tu mirada. ¿Quién la canta y qué canción es? A ver, a ver. Nada.
Sebastián Yatra con Runaway. Ah, pucha, ya. Hermano, tienes castigo. ¡Baila! ¡Bailas! 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 Que bailes un pasito de Fortnite. Él se lo baila, dice su representante. ¡Su representante! ¡Vente, vente, hermano! Eso no me lo esperaba. Ok, hermano, muchas gracias. Y vamos a ver quién juega con nosotros ese desafío a tu conductor. A ver, representante del otro ganador. Hermano, ¿cuál es su nombre? Suerte. A ver, hermano, elige un color. Café. ¿Quién dice la frase? Yo solo sé que no sé nada. ¿Platón? ¡No! ¡Sócrates! Hermano, tienes castigo. ¡Canta! ¡Canta, señores! Te desafío a que cantes una canción de amor. Lindas dos y te... Nito de Landa ha cantado. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Hermano, te toca cantárselo. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. ¡Muy bien! Intercambiaron castigos. Vamos a ver quién juega con nosotros ese desafío a tu conductor. De investigación de droguería INTI se propuso desarrollar la solución al mayor de los males fiesteros, la resaca. Identificamos a los personajes de la fiesta boliviana para aislar muestras de dolor de cabeza, desorden estomacal, sensibilidad a la luz, amanecidas y muchas lágrimas. Mezclamos todos los ingredientes y así descubrimos resaca. Un granulado efervescente con poderes analgésicos y antiácido. 0% azúcar y con sabor a guaraná. Todo en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería INTI. Nueva Villasanta Fit, un litro, va con vos. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos, un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. El desayuno es la comida más importante del día, por eso Tienda Hogar te ofrece este gran combo aliado. Una licuadora Oster de 10 velocidades más una tostadora también marca Oster a solo 580 bolivianos al contado o en cómodas cuotitas, crédito directo, sin bancos, productos originales con todas las garantías. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Dressing y Beto Orozco. Sucursal Centro, Avenida 6 de Agosto, esquina Huachalla, Sopocachi. Sucursal Zona Sur, Avenida Montenegro, edificio Quiñobel, bloque J13, San Miguel. Vida Sono, Centro de Ozonoterapia y Medicina Regenerativa. Tratamientos en ozonoterapia, plasma rico en plaquetas, diabetes, reumatología, fisioterapia, desintoxicación iónica. Y ahora con el tratamiento de células madre autólogas. Moderna técnica de regeneración celular y rehabilitación en más de 250 enfermedades. Vida Sono los espera en la Ceja del Alto, Avenida Tehuanacu. Teléfono 282-2317. Y en La Paz, estamos en la calle Colombia, esquina Boquerón. Contactos al 240.
789-0543, 789-96161. Porque vivir mejor y sin dolor ahora es posible, junto a Vida Ozono. Los mejores equipos llegaron a la gran final de la Liga Viva eSport este 15 de noviembre en el Campo Ferial Chuquiago Marca. Transmisión en vivo para la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz. No te lo puedes perder, la gran final de la Liga Viva eSport. Y nosotros continuamos con más del QD Show. Nueva Villa Santa Fit, un litro para ti, para que llegues a tu meta con fuerza y pasión. Disfruta también la nueva Villa Santa Fit de 3 litros y 7 litros. Es de La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Señoras y señores, estamos en el QD Show y ¿saben? Me encuentro con alguien que, la verdad, cuando lo vi, lo siento tan familiar, pero tan familiar, porque crecí escuchando su música, ustedes estoy seguro que lo escucharon todo el tiempo y es adoptado de nosotros. Él es boliviano, así, tal cual, nacionalizado, juega en la selección, porque tiene que ser así, amado por todos nosotros porque lo hemos adoptado y su música es nuestra, aunque él obviamente es de México, pero nos ha conquistado y va a seguir conquistando. El grupo Los Bibis está en nuestro interior, pero su voz nos ha cautivado y simplemente hizo que amemos su música. Hoy conoceremos mucho más de Sergio Ramírez. Vean. Esta noche, Sergio Ramírez, vocalista de la gran banda mexicana de cumbia tropical romántica, Los Bibis. Inició su carrera artística en 1991, cuando graban su primera producción discográfica titulada Regresa. Su segunda producción, Castigo, obtuvieron gran aceptación con temas como Llorar, Llorar, Corazón Barato y Esa Mujer. Actualmente realiza su tour de norte a sur en Argentina. Sergio Ramírez es nuestro invitado esta noche en el QD Show. Ganas de amar. Sergio Ramírez, señores, vocalista de Los Bibis. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo Sergio, estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Y bueno, poder conocer un poquito más y que todo el pueblo boliviano que te ama y que cantan tus canciones, pues te conozca un poquito. No, no, es un gusto. Gracias por invitarme para poder llegar a este hermoso público boliviano que la verdad, de todo lo que tú hablas de Bolivia va a ser puros agradecimientos, todo el cariño que le tenemos a todo el país. A sus costumbres, a la gente que, pues, que fue el primer país donde nosotros pisamos fuera de México, ¿no? Uh-huh. El país que nos dio la internacionalización al grupo fue Bolivia. No, y Bolivia los ama, pero en todo lado, norte, sur, este, oeste, su música se escuchó de todo. Pero ¿cómo nace este fenómeno de Los Bibis para nosotros y ustedes cómo lo viven acá en México? ¿Cómo fue? Bueno, el grupo nos juntamos a principios de en los 90, en todo el 1990 empezamos a hacer nuestro primer disco, uh-huh, que salió a finales del 91. Y bueno, arrancamos ahí con el primer tema de un cover de Camilo VI, uh-huh, Con el viento a favor, y tuvimos la suerte que de ahí del disco, el tema de Regresa, Ella es la mujer, Aquel amor, y bueno, varios temas empezaron a meter a público de Bolivia, ¿no? Yeah. Y cuando ya hace el segundo disco que hacemos, donde viene Llorar, Llorar, Corazón, sí, Barato, Esa Mujer, bueno, ahí ya fue. Ya fue el boom total, ¿no? Sí, Llorar, Llorar fue el tema que nos abrió las puertas de muchos, de muchos lugares. De muchos lugares. Pero, y eso, se lo cuenta fácil, ¿no? O sea, decir, sí, llegaba y estamos ahí. No fue así, ¿no? No, antes de eso hay una historia de... Y sí, de... Que llevaba 7 años cantando con otras agrupaciones. Cierto, ¿no? ¿Y cómo en fiestas, sí, en eventos privados, ¿no? ¿Y cómo descubriste que el canto era lo tuyo? O sea, la vocación. Bueno, desde chiquito. Sí, desde que... Pero, ¿y podía ser charro? ¿Podía ser...? No, yo a los 11 años gané un concurso de música mexicana. Ah, ¿ves? En el estado de Morelos, en Cuautla, Morelos. Sí. Hacían concursos cada jueves. Ajá. Para ir sacando un finalista para... Yo participé como el cuarto jueves. Pasé a la final y... Tuve la suerte de que el día de la final, al que todos pensaban que iba a ganar, no llegó. Sí. No, el señor que cantaba bastante bien, ¿no? Yo lo escuchaba y yo... Claro. Decías, sí.
Sí. Yo me sorprendía de cómo aguantaba. Eran puros, en aquel tiempo todos eran adultos, yo era claro. El más chico. Ajá. Y bueno, gracias a que él no llegó, yo gané ese festival. Ya después, yo vivía en el estado de Morelos, me vine aquí a la capital. Y aquí todo lo que se escuchaba era cumbia. Y empecé a escuchar. Dijo, ¿por qué cumbia, no? Claro. Y hubo la oportunidad con mi maestro de música de tercero o secundaria, él tenía un grupo. Y me invitó un día a un ensayo, ¿no? Uh-huh. Yo quería ver cómo era todo el show de. Claro. Y yo siempre tenía ganas de cantar, no sé a quién iba a cantar. Y él me invitó a cantar, pero no era lo que yo. No me gustaba pues lo que ellos hacían. ¿Y qué era? ¿Cómo era? Una cumbia más sonora, ¿no? Más sonora. ¿Cómo es la cumbia sonora? O sea, es más. Así como la sonora dinamita, así de dos metales. Sí. Entiendo. Y después otro grupo me invitó por parte de un amigo. Igual fue un ensayo y el ensayo. Nomás ese día fueron dos, el baterista y el de la guitarra, y me pusieron a cantar entre ellos, a ver, cántale, puedes, a ver si es cierto. Sí, es. Y ahí puse a cantar las poquitas canciones de cumbia que me sabía. Ajá. Y me dijo, no, sí, sé que funciona. sí, que se venga a cantar. Sí. El siguiente año ya llegaron todos, me pidieron que me aprendiera dos canciones. Y empecé a ensayar con esas dos canciones con ellos y pues ahí arrancamos. El grupo se llamaba 3+3, éramos 9, pero se llamaba 3+3, no sé por qué. Por lo menos 3x3, sí, ¿no? Se hubiera caído el se hubiera caído el más, ¿no? Ya. Y ahí en el grupo duré casi 7 años. Entonces, ¿y qué tal? Pero ya, y obviamente... Bien, el grupo trabajaba bien, claro. Era conocido ahí en el pueblo, en el Estado de México. Ahí está. Y en sus alrededores. Y los Bibis ya existían, ¿no? Ya existían. Pues sí, incluso de repente alternábamos y empezaba ahí como una, como que rivalidad, ¿no? Como una rivalidad, o sea, igual ahí. Ajá. A ver quién era mejor. Ajá. Pero nosotros no nos fijábamos en eso, nosotros queríamos hacer nuestra música. Claro. Y tratar de vivir la música. Y por azares de destino, ellos me invitaron a participar con ellos y a los 2 años de que me hicieron la primera invitación, ya nos juntamos después de 2 años. ¿La primera vez te dijeron y dijiste no? O sea. No, yo estaba bien en el grupo, en ese tiempo el grupo no estaba, se podía decir que sonaba mejor que ellos, ¿no? Ah, ya. Ellos tenían otra onda, sí. Tocaban muchas baladas, popurrís así de Temerarios, de Bronco. Estaban en ese estilo. Ellos, sí. Y cuando llegué, yo platicando con los hermanos Cruz, yo les decía a Víctor en el teclado, que todavía sigue con nosotros. Ajá. Le voy a dar cuenta que al grupo, que a mucha gente le gusta, pero hay que tratar de meterle lo de nosotros, ¿no? O sea, sí. De ser algo para la gente y para nosotros, ¿no? A ver qué tal suena, sin saber qué estilo íbamos a tener, ni nada. Ni nada. Y sí, empezamos a ensayar y ellos tomaron la iniciativa. Ya cuando les dije, ellos empezaron a querer armar algo y no. Les decía a mí, no, es que es muy difícil hacer un tema nuevo. Y yo le dije, no, pues yo tengo algunas canciones ahí de repente me pongo a escribir. Ah, bueno. A ver, tráete una, ya empezamos y bueno, de esa una se convirtieron en 8, hicimos un cover, otro tema que ya teníamos, hicimos el primer disco, ¿no? Los temas eran míos y ahí empezó la historia de los Bibis. De los Bibis, ahí comenzó. Pero, ¿y por qué te sales del otro? Si estaba mejor o decides... Porque no, todos eran ya gente, en aquel tiempo eran ya... gente adulta, ¿no? Claro. Yo era el más chavo y como que no les importaba. Acá era ellos era tocar y ya. Claro, tú echarse sus pegues para... claro, ¿no? Y sí, sí. Y le dice a chambear en otra cosa. Y no le ponían como que... Las ganas que tenía que hacer para el profesionalismo, claro. Sí, nomás hablaban y soñaban como todos soñamos, como todos los músicos, ¿no? Pero no, nada, no aterrizaban ninguna idea, ¿no? Pero los Bibis sí. Hasta que yo llegué, sí. Ah, porque también estaban igual. ¿Estaban igual? Sí, ellos trabajaban y trabajaban muy bien. Claro. Pero sí, no tenían intención. Yo cuando yo llegué con ellos no tenía intenciones de grabar. Ellos era trabajar. Era trabajar, y, claro. Y trabajaban muy bien. Hasta que ya vieron... Cuando yo empecé a montar los temas ya con ellos y les... Más o menos, yo tenía una experiencia, había grabado un disco con el otro grupo. Ajá. Y le decía, no, es que es así. Lo poquito que yo había tenía experiencia, ¿no? Y tenía mis amigos músicos que ya sobresalían en el medio artístico, ¿no? Que ya trabajaban por todos lados y eran ya conocidos, famosos. Y yo les pedía opinión y les decía, no, es que ellos dicen que podemos hacer esto y eso. Uh-huh.
Y por ahí se marcó. Y yo cuando montamos los primeros temas, ahí les entró yo la emoción de... Sí, de que se podían hacer cosas bonitas, ¿no? Y que se sentía, ¿no? Que los temas podían... ¿Y de dónde te salen esas composiciones para que... Yo creo primero de las ganas de querer hacer algo, ¿no? De sobresalir, ¿sí? De... Sí, yo estaba dedicado al 100% a la música. Yo soñaba así de... Que cuando grabo un disco y cuando salga a trabajar lejos... Pues claro. Pero pues... Puedo decir que los sueños se cumplen, ¿va? Se cumplen, ¿no? Y... Ya montamos el primer disco, fuimos, grabamos en una compañía muy grande en aquel tiempo. ¿Y cómo logran encontrar? O sea, ¿pagan? Les dicen, fuimos con la idea de que nos grabaran y pagar nosotros el estudio, ¿no? Claro. Y nos dijeron que sí, nos separaron la fecha de cuánto fuimos en marzo. Y nos dijeron, no, en junio graban. Y eso se hacía eterno, ¿no? De marzo a junio era muchísimo. Y en ese lapso volvimos ahí, no, ya estamos preparados, ¿qué es? Queremos dar un anticipo para pagar lo del estudio. Y hasta nos regañaron. Dicen, no, es una compañía seria. Si usted le dijeron una fecha para grabar, van a grabar esa fecha. Aquí tenemos tales grupos. Y así, claro, la típica, ¿no? Si decimos que tenemos para tener mano, tal vez nos dejen entrar. Claro, sí. Sí, nos portaron muy bien. Y ya, bueno, seguimos preparando. Llegamos al estudio a grabar. Y a los dos días de que entramos a grabar, nos trajeron los primeros contratos de la compañía de... Después de lo que íbamos a pagar, ya fue todo al revés. Dijeron, mira, o sea, los escucharon ahí. Exactamente. Y ahí dijiste, algo debemos tener. No, la verdad, ahí lo que queríamos. No, sí, sin ver qué decía. Sí, pues, claro, había que hacerlo, ¿no? Sí, pues, la emoción te gana, la verdad. No, nadie leyó qué decía el contrato, más sabíamos que era por 8 años, creo. Ah, de exclusividad. ¿Y fue bueno el contrato? Sí. ¿O en algún momento? Sí, no, fue bueno. 8 años ya. No te fijas en eso, la verdad. Claro. No, la verdad, cuando... Más en aquel tiempo, ¿no? Claro. Que te da una oportunidad de poder proyectar, llevar tu música a la radio principalmente, ya era un logro bastante. Y aparte la compañía en ese tiempo, en cuestión de grupos, era la más importante en México, importante, ¿no? Ya. Y que te dieran un contrato de tanto tiempo y lo que sí especificaban es que cada año tenías que grabar un disco. Sí o sí, un disco. Claro, era para la vigencia y demás. Y eso ya te daba como que más importancia, sí, sin saber qué decía lo demás, ¿no? Claro, pero a ver, tus composiciones son bastante fuertes. Sí, fue algo que... sufriste? No, fue algo que se dio así de... No, pero te pregunto porque... No, yo conscientemente yo empecé a escribir. Sí. Y el primer tema es un tema que viene el primer disco que se llama No Puedo Olvidarte. Que es de los temas así medio rítmicos que vienen en ese disco. Ajá. No tan rítmico, pero que todos... Una cumbia muy lenta, que se puede bailar también, sí, ¿no? Sí, sí. Y como que de ahí me gustó que todo lo que escribía tenía algo de sentido, ¿no? Ajá. Y como que yo me aferré a querer escribir así, ¿no? Y todo lo que, porque sí, luego quería escribir, me salían cosas chuscas y yo me daba risa, no, esto no le va a gustar a la gente. Yo, y ahí como que empecé a agarrar yo un estilo, una forma de escribir. Ya. Y bueno, tuvimos la suerte de que a mucha gente le gustó. No, claro, pero te pregunto eso, pero es que si en algún punto tú, obviamente, las cantas tus letras, las analizas y dices... Oye, este se va a suicidar. es muy mala esta mujer. No, pero ¿no? Fíjate que fue como que un... No. Porque aparte de que le escribimos al amor, al desamor, siempre... En todos los discos tenemos una canción que habla de la mujer, ¿no? En todos. Claro, sí. ¿Y te inspirabas así? Sí. Ya fue como que una forma de escribir, ¿no? Y entraban. A lo de la pausa... Quiero hablar justamente de eso. Comenzaron aquí muy fuerte, y el primer país que van es a Bolivia. Exactamente, a La Paz. A La Paz. Al Teatro del Aire Libre. Ahí está. Ay. Y eso lo vamos a contar, obviamente, después de la pausa, porque estamos acá, señores, con, sí, Sergio Ramírez de Los Vivis, y esto va a estar extraordinario. Pausa chiquitita y volvemos con más. Nueva Villa Santa Fit, 1 litro, va con vos.
El Departamento de Investigación de Droguería INTI se propuso desarrollar la solución al mayor de los males fiesteros, la resaca. Identificamos a los personajes de la fiesta boliviana para aislar muestras de dolor de cabeza, desorden estomacal, sensibilidad a la luz, amanecidas y muchas lágrimas. Mezclamos todos los ingredientes y así descubrimos Resaca. Un granulado efervescente con poderes analgésicos y antiácido. 0% azúcar y con sabor a guaraná. Todo en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería INTI. Grandes equipos participaron de la fase clasificatoria para llegar a la gran final de la Liga Viva eSport este 15 de noviembre en el Campo Ferial Chuquiago Marca. Transmisión en vivo también para la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz. ¡No te lo puedes perder! Solo los mejores equipos están en la final de la Liga Viva eSport. Y nosotros continuamos con más del QD Show. A ver, tenemos otra concursante. ¿Cuál es su nombre? Carla. Elige un color. Naranja. Alto, alto como un pino, pesa menos que un comino. El brillo. ¡No! Cerca. El humo, señores. Tienes castigo. Ejercicio, señores. Te desafío que hagas 10 ponichilenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Muy bien! Y vamos a ver con quién jugamos ese desafío a tu conductor. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Carla. Un color, vamos. Frases de película. ¿Por qué todo lo que azoto huye de mí? ¿Avengers? ¡No! ¡Los Simpsons, la película, lo dice! ¡Baila! Te desafío a que bailes la Macarena. Vamos, este desafía a tu conductor. Villa Santa Fit, para llegar a tu meta con fuerza y pasión, tenemos la presentación clásica de un litro y le damos la bienvenida a las nuevas dos presentaciones, la Villa Santa Fit de 3 litros y la más grande de 7 litros, para que la tengas en la casa y también en la oficina. Villa Santa Fit es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Señoras y señores, Sergio Ramírez con nosotros de los Bibis. Eso que andamos. Te meto una rica agüita, por favor. Muchas gracias, en eso. Serio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Te lo voy a decir siempre, porque Bolivia ama en serio lo que hacen. No, también nosotros amamos mucho Bolivia. ¿Y cómo les dicen? Están trabajando. ¿Cómo sintieron la música de ustedes acá en México? Ya estaba pegando, estaba fuerte. El primer disco. Sí. Sí, la verdad que en todo el centro del país empezó a sonar muchísimo. Muchísimo. Porque en ese tiempo la compañía en la que estábamos tenía muchos espacios comprados en todas las estaciones de la República, no más en el centro. Desde el norte hasta el sur, ¿no? Y la compañía, el único grupo que tenía del centro de la República era Los Vivias. Uh-huh. Entonces, cuando había un festival fuerte aquí, que en la Plaza de Toros, que en el Azteca, que en los lugares más grandes, o sea, la compañía se le hacía más fácil que nosotros que estábamos aquí en el centro, claro, mandarnos a nosotros que mandar un grupo del norte, ¿no? Claro. Del sureste no tenía ningún grupo. Entonces, del centro hacia el sureste, más. Siempre mandaban a Los Vivos a los festivales. En la Galaxia está, tocamos dos veces, íbamos a todos lados del sureste, del centro, de San Luis, León, Aguascalientes, el centro, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, todo eso. Todo. Sí, porque era el grupo que tenía más cerca para mandar más información. Y a nosotros, ya a la larga, fue lo que nos favoreció mucho, porque claro, al grupo lo tocaban en todos en lados. En todos lados, cierto, ¿no? O sea, fue algo hasta logísticamente todo se fue dando, ¿no? Se fue dando, ¿no? Y cuando mandaban los grupos fuertes ellos a sus bailes, metían allá los vídeos. Sí, fue lindo. Y luego les dijeron, les está yendo muy bien en el sur y tienen que irse mucho más al sur. Fíjate, ¿no? ¿Sabes quién nos dijo? Ajá. El grupo Brindis, que tenía mucha amistad con ellos, habían ido a Bolivia, fue el primer grupo que fue a Bolivia de México.
Hay cuenta que ellos llegaron de una gira un lunes y el viernes tocábamos juntos. Ajá. Y llegamos al baile y estaba ahí el Claudio, el tecladista. Y me dice, no, sabes que usted está sonando mucho en Bolivia. Bolivia, la verdad, sinceramente. Claro. Bolivia, ¿dónde queda Bolivia? Ni aquí en el tiempo no tenía claro, chance de buscar, ¿no? Sí, sí. Y yo le pensé preguntar, o sea, entre la curiosidad, y ¿cómo? No, acabamos. Porque en la revista se lo que habían ido a Bolivia y todos era un asombro. Nos sorprendíamos de, mira, los que andan por allá. Estos. Y ya me dijo Claudio, no. Dijeron que anunciáramos que próximamente iban a traer a los Bibis y la gente empezó a gritar y a emocionarse. Bueno, ahí nos emocionamos nosotros, claro. Pero pues no, igual todavía no teníamos nada, no más, o sea, era como que... Hemos pegado, ¿dónde? En Bolivia somos hitas, en Bolivia... Y, no, de que nos dijera algo así a nosotros, pues, oye, ya decíamos nosotros, nada, es que nosotros estamos en Bolivia. Claro, güey, lo que dice. Sí, cierto, no, porque ¿no? La música así es, no le sí, quieres sí. Presumir a todos, a veces de lo que ni tú conoces. Y como al mes nos contactaron para llevar a Bolivia. Un empresario argentino. Claro. Oh, qué visión de la empresa. Ni siquiera boliviano. Esas cosas son, ¿no? Las que dice, de verdad, ¿no? Sí, o sea, sí, tengo un empresario de norte de Argentina, de Jujuy. Ajá. Los contactó. Ajá. Él fue el que nos contactó y ya hicimos todos los trámites para... Para llegar. Y como cuando llegan y empiezan a entender 3.600 metros La Paz, 4.000... Aquí tenemos un poquito de altura sí. Y no nos afectó mucho. Hasta la fecha claro. No nos ha afectado mucho, pero... Pero ¿cómo se le...? Te ganan las emociones más, o sea, te olvidas si te duele la cabeza, si te tienes que tomar un solo chupito. ¿Cómo se lo vendieron a Bolivia? Porque obviamente ya estaban por viajar y les dicen, ¿no? ¿Cómo es Bolivia? ¿Qué pueden...? No, nada. Llegamos allá y... Sinceramente era la primera vez que viajábamos fuera de México y tantas horas en un vuelo... Sí te da miedo. Sí, claro, ¿no? No era así. O sea, ya vas bien emocionado, pero no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Claro, y qué va a pasar, ¿no? Sí, no sabíamos nada. ¿Y llegaron? Y llegando ahí, me acuerdo que nos quedamos en un hotel ahí por el Prado. Uh-huh. Ya no me acuerdo qué hotel era. Por el Prado debe ser Hotel Plaza, tal vez. No, ese Plaza está a este lado. Estaba yendo hacia bajando al lado derecho. Un hotel grande, ya claro, no existe. Y y nos asomamos por la ventana y había un montón de gente. Pensábamos que estábamos esperando a otras personas, ¿no? Porque había un evento o algo grande, así. Nos asomamos. Y había un montón de gente como que querían, estaban buscando a alguien o querían ver a alguien. Y la verdad, no sé por qué, ni bajamos ese día, nos quedamos a dormir. Hasta la hora del evento que fuimos, ¿sí? Ahí fue un día que cambió toda la historia, ¿no? Sí, o sea, al ver ustedes. Pues el teatro al aire libre, pues nunca habíamos tocado en un lugar así, ¿no? Ya, claro. Ahora sí que al aire libre, okay. Con butacas, bueno, como está todo acomodado, el escenario acá y todo así en alto. Y todo repleto. Sí. Y la verdad, a lo mejor tocó otro grupo, no me acuerdo de quién había tocado. Y cuando nos anunciaron a nosotros, pues no entendíamos nada, ¿verdad? Porque la gente gritaba y. Y la verdad fue sorprendente que teníamos dos discos. Sí. Un repertorio como de un poquito más de una hora. Y lo más sorprendente que es que la gente conocía todas las canciones. Y veía llorar una chica allá, un chavo por allá, otro por allá. O sea, como que les... La emoción que ellos sentían, la transmitían, no sé si llorando, no sé por qué, fue algo así, ¿no? Claro. Y yo los veía y yo me sorprendía. Y me sacaba mucho de onda de que... Y todos cantaban y gritaban y te decían un montón de cosas, puras cosas bonitas, ¿no? Y lo que más me hizo ver a muchos hombres llorando. Claro. Eso que fue sí. Lo que más me... La primera impresión así de... Y por eso yo te preguntaba y te decía, ¿no? O sea, ¿cómo escribías tus canciones y en sí, qué te inspirabas? Sí. Porque llegas a las venas, ¿no? Y ahí sí. Y eso lo transmitían y uno, sí. Pues... Le quería decir. Oye, si pegamos en Bolivia. Y ahí empezamos yo soy muy preguntón de preguntar. ¿Ya? ¿Y qué aquí, qué hacen esto? ¿Y qué comen aquí? ¿O claro. O sea, eso, ¿no? Empecé sí, yo sí, ahí. Comenzaste a verte. Y empecé a hacer amistades, ¿no? De, claro. En ese sentido de... Y todos te quieren invitar
aunque sea... ¿Y qué te gustó comer? Porque tocaron en La Paz por primera vez y ¿qué tal? No, pues... Porque ya después se volvieron frecuentes, ya conocen y de ahí todo lo que pasa, ¿no? Fuimos a Santa Cruz, sí, y luego a Cochabamba en la primera gira. Ajá. Y bueno, ya de ahí empezaron las giras con Sanza Bolivia, ajá, o para ir a Oruro, a Potosí, a todos lados. A todos lados. ¿Y qué tal la comida? Se parece mucho, dicen, ¿no? ¿O no lo sientes? Sí, 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 hay cosas muy parecidas. ¿Cuál es tu plato favorito allá? No, es que hay un montón. ¿Hay un montón? Dependiendo del lugar, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pero... las sopas, las que hacen allá son... Las sopas, ricas, sí, sí, sí. Son ricas, la de maní es muy rica, ¿no? Sí, la sopa de maní. Sí. El chairo. El chairo. El chairo, ¿no? El lomo a la paila. ¡Ah! ¡Oh! El lomo a la es paila. Es el número uno. Acá en México, ¿de qué estarán hablando? ¿Es el lomo a la paila? ¿Chairo? ¿Qué es eso? Pero sí, sí. A los muchachos, a la mayoría les gusta mucho el fricase, pero exageradamente sí, sí, claro, la mayoría. El fricase, claro. Sí, siempre salen a buscar eso. O sea, a las 6 de la mañana, a la hora que tengan. Con todos los que salen. Es que dicen que se levanta muertos allá, el fricase a las 6 de la mañana, ¿no? Sí, pero sí, sí. Bueno, y la verdad, digo, nosotros el primer país que pisamos y el primer escenario que pisamos fuera de México fue en La Paz, Bolivia, el Teatro del Aire Libre. Qué hermoso. De ahí empezó como que la internacionalización, de ahí para el mundo. Para, ¿no?, el mundo, la internacionalización de todo, ¿no? Sí, una vez en España hubo un festival, iba un grupo de Perú, un grupo de Paraguay, como que era como que el festival del algo de las naciones. Uh-huh. Y nosotros fuimos de México, pero íbamos, bueno, yo sentí como que íbamos representando a Bolivia, porque sí, no iba ningún grupo boliviano, claro, en el festival, ¿no? Ajá. Y sí, porque pues tú sabes que hay mucho público boliviano en, claro, en España. En España, ¿no? Y está ahí, y la gente. Sí, sí, entonces nosotros, pues, yo le decía, no, pues, ustedes aquí van representando, no, pues a Bolivia, Bolivia, porque luego no vienen. Porque luego aquí sí habrá uno, dos, tres mexicanos, pero aquí está lleno, en el público, la mayoría son bolivianos. Y nosotros, gracias a ellos, estamos acá. Nosotros venimos representando a Bolivia. Pero es increíble, ¿no? O sea, qué hermoso. Y te agradezco mucho de que lo hables, porque realmente se nota que el afecto es tan, sí, tan, sí, sí, tan natural, sí, de ustedes y de nosotros también. Porque su música no solamente ha marcado una generación, sino está marcando a otras generaciones. Claro, y se lo ha asimilado. Por eso te decía, es más, si ustedes buscan videos también de presentaciones de los Vivis, hay mucho. El 80-90% son de Bolivia. Sí, ¿no? O sea, mucho, mucho. Nosotros los filmamos, los subimos, ¿no? Y es increíble y es una y un apego hermoso. Nunca les dijeron, vénganse a vivir, es un lugar, son vengan, tienen una casa acá. El Hotel Plaza se lo ha embargado, pues les pueden dar ustedes, viven ahí en pleno Prado, ¿no? Es nada, hermoso, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo en especial tengo mucho, mucho cariño a Bolivia, muchísimo agradecimiento a toda la gente, porque ellos hicieron como que un sueño, hicieron realidad, claro, ellos, ¿no? Un sueño de un artista que quiere, pues se ha conocido en otro país, ¿no? Totalmente. Y la pregunta que tengo que hacer de rigor, porque ustedes son rockstars, ¿cómo lidiaban con las fans? Bueno, ahora ya es más tranqui. En aquel tiempo sí no podíamos salir de los hoteles. Era, sí, ¿no? Sí, era imposible, era imposible. Pero ahí nos quedábamos tomaditas para poder salir y conocer, porque uno quiere conocer. Y no se en daban las primeras, sí, giras, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora pues ya tenemos, después ya tenemos más de 25 años yendo a Bolivia. Entonces, claro. Ahora ya te ya sabes, si me dicen el Plaza, y quedé en el Prado, no era. Y que va abajo el de Europa, ese, en ese estábamos. Sí, exactamente. Ahí está, ¿no? Ahí paramos muchas, sí, veces. ¿No ve? Ahora somos clientes del presidente, de ahí no queremos salir. Ah, mira, ya con público. No, aparte, el chef de ahí cocina muy rico. ¿Sí? Sí, sí. ¿De cuál de los restaurantes? Porque tiene el de la Cantuta, creo. Ese. El Cantuta, sí, ¿no? Ahí está, ¿no? Es imperdible almorzar ahí a la 1-2 de la tarde. Mira vos, muchas gracias, qué hermoso. Nos tenemos que volver a una pausa chiquita y luego volvemos, porque sí, ¿sabes? Si no, ya ve, yo tenía un problema cuando hicimos producción y me dicen, va a venir Sergio. Lo que pasa es que tenemos un sector en el programa donde los cantantes, los artistas, nos regalan un poquito de su música a capela. Claro. ¿No? A capela. Pero yo le digo, hay un problema.
con Sergio. Toda la letra de sus canciones, ¿no?, son extraordinariamente queridas. Entonces, si yo solamente le hago cantar un parrafito, o sea... Pues sí, así ya se quedan picados y ya cuando quieran otro pedazo ya van a buscarlos, pues ya andemos por Bolivia cantando. No, pero no, me van a pegar. Entonces yo digo, ¿cómo le voy a convencer, no?, para que me dé por lo menos hasta el coro y el, o sea, y el coro, porque tus letras son largas. Sí, sí, bueno. Y eso es lo sorprendente, porque tienen que verlo, las letras son tan largas, ¿sí?, de que dices, wow, llega al coro y todos lo cantan, ¿no? O sea, y todo el teatro, es todo está en verga, claro, tú sabes que los artistas tienen dos estrofitas y lo cantan, pero tus letras así, y eso es lo que vamos a intentar disfrutar y lo voy a convencer un poquito porque lo amamos. Con nosotros se viene, sí, y pausa chiquitita y seguimos con más. ¿Estás pensando salir de fiesta? No te olvides llevar siempre contigo Resaca de Droguería Inti. Un consejo, tómate un Resaca antes de iniciar la fiesta y luego otro al terminarla. De esa forma no sentirás que ha pasado nada. Resaca, lo encuentras en todas las farmacias del país. Es un sobrecito anaranjado con la combinación perfecta entre antiácidos y analgésicos que harán desaparecer tu resaca en un santiamén. Resaca de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. De investigación de Droguería Inti se propuso desarrollar la solución al mayor de los males fiesteros, la resaca. Identificamos a los personajes de la fiesta boliviana para aislar muestras de dolor de cabeza, desorden estomacal, sensibilidad a la luz, amanecidas y muchas lágrimas. Mezclamos todos los ingredientes y así descubrimos Resaca, un granulado efervescente con poderes analgésicos y antiácido, 0% azúcar y con sabor a guaraná, todo en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti. Ha cambiado mucho, ha cambiado tanto. Todo el tiempo está apagado su celular y no me responde nunca los mensajes. Y todo el tiempo dice que está en reuniones y cuando está no me escucha ni me mira. ¿Qué es? Chicas, ¿qué es? VidaZono, Centro de Ozonoterapia y Medicina Regenerativa. Tratamientos en ozonoterapia, plasma rico en plaquetas, diabetes, reumatología, fisioterapia, desintoxicación iónica. Y ahora con el tratamiento de células madre autólogas. Moderna técnica de regeneración celular y rehabilitación en más de 250 enfermedades. VidaZono los espera en la Ceja del Alto, Avenida Tehuanacu. Teléfono 282-2317. Y en La Paz, estamos en la calle Colombia, esquina Boquerón. Contactos al 249-0543 789-96161. Porque vivir mejor y sin dolor ahora es posible, junto a VidaZono. Los mejores equipos llegaron a la gran final de la Liga Viva eSport este 15 de noviembre en el campo ferial Chuquiagomarca. Transmisión en vivo para la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz. No te lo puedes perder, la gran final de la Liga Viva eSport. Y nosotros continuamos con más del QD Show. Saca las mejores fotografías con un nuevo celular de última generación y lo encuentras en Tienda Hogar, porque lo puedes comprar al contado o en cómodas cuotitas con crédito directo sin la necesidad de ir a los bancos. Tienda Hogar queda ubicado en la calle 50 de Chasquipampa y en la avenida principal de la zona de Achumaní, entre calles 13 y 14. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Sergio Ramírez con nosotros, esto es increíble. A ver, me han mandado, hemos dicho a la gente que nos mande, ¿qué temas teníamos que hacer que nos cantes una canción? Llora, llora ese himno. Sí, sí, pero mira, solamente para que vean, esto nos mandó la gente. O sea, no estoy mintiendo. Así que comencemos con los
de acá arriba. Y escuchamos un poquito, seguro se va a filtrar por el micrófono el inicio. Porque suena así, a ver. Y suena que este es justamente el llorar, llorar, llorar. ¿Lo ves? Sí, sí, ese tema es un tema que la gente adoptó. Bueno, es como que la bandera de los vives en todos lados. En todos lados, ¿no? ¿Y cómo es? A ver. Hay que llegar a... ¿Hay que llegar? Bueno. Lo vemos a capelita, a ver, una capelita. Solo engaños me diste tú, solo mentiras decías tú. Yo te amaba y vivía para ti. Que me querías no era verdad, y tú me amabas solo para jugar. Ay, qué triste vida, hoy solo me queda llorar. Llorar, llorar, llorar. Y ahí nos seguimos. ¡Eso! ¡No puedo creerlo! Claro, totalmente. No, este tema es el himno, pero hay otros también. No, sí, muchos temas. Este, por ejemplo, a ver, este que suena así, es Corazón Barato. Otro, es otro, el ¿no? tema del mismo disco. El mismo barato. Se vende un corazón barato, porque alguien lo engañó barato. Y ahí la gente se prende comprar. Y cantan y empiezan a... ¡Les da sed! ¡Les da sed! Y también hay otro que es hermoso, esa mujer. Sí, esa mujer me ha robado el alma. Esa mujer me dejó sin ganas de amar. Yo le entregué todo, mi alma, mi vida y corazón. Nunca pensé que me engañara. Y ahí empiezan a llorar. ¡Oh, castigo! ¡Vamos todavía! Ahí está. Y bueno, voy a aprovechar porque ya nos están diciendo de todo, pero agradecerte muchísimo por estar con nosotros. Y aquí hay uno que tiene que ser. Es este, búscala. Sí, he perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo. No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos. Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo, de esa forma de amar que yo no puedo olvidar. Ay, Dios mío, estoy muriendo. Y yo la sigo amando. ¡Búscala! ¡La sigo! ¡Eso! ¡No! Pero, ¿saben qué? Esto es extraordinario. Y te agradezco muchísimo. No, ustedes... Es increíble el... No, no puedo creer. Es que no puedo dejarte. Mira todo lo que me han mandado. A ver, la ultimita que nos regalas, tú dinos... ¿Cuál le dedicas a tu Bolivia? Y ahí hicimos estas, ¿no? Esa mujer, hicimos búscala. Viene esta. Nada, tenía que ser. Hoy amaneció y tú ya no estabas. Y me sorprendió porque tu foto faltaba. Sin pensarlo salí para ver si te encontraba. Pero tarde fue, porque ya no te encontré. Como siempre, terminamos todos los shows en todos lados. ¡Eso! ¡Qué hermoso, señores! Gracias. Nada, ustedes. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Y nosotros te hemos traído unos presentes, por favor, para ti. Nosotros estamos felices. Tú conoces que nosotros defendemos la hoja de coca. Claro. Y te hemos traído, obviamente, licor de coca, aguardiente de coca y un licor de quinoa para ti. Quinoa. También estoy seguro que lo Hay has una usado. Sopa que lleva esto, ¿no? Sí. Estoy seguro que lo has usado. Mentizán, estoy seguro que lo has usado. Claro. Totalmente. Y debes tener, pero esta llamita sí es muy linda. Para ti. Representativa de totalmente. De Bolivia. Te trajimos todo esto y muchísimas gracias. Nada, por gracias a toda la gente de Bolivia. Un beso grande. Todo nuestro cariño y agradecimiento a ese hermoso país. Por favor, y mándale un gran abrazo a todos tus fans. Dile cuándo vas a estar con nosotros. En noviembre, vamos a estar, amigos, toda la gente de Bolivia. Próximamente estaremos con todos ustedes. En noviembre, promesa que en el estudio de allá nos podemos ver. Claro que sí. ¿Seguro?
Seguro, trato. Trato hecho. Le voy a mostrar a quien te está llevando, a todos los corridos. Aquí está. Dijo, tiene que estar. Ahí vamos a estar. Y ahí estamos 2 horas con todo y toda la situación y todo. Ya vamos a tener tiempo de... Faltan todavía las anécdotas que tenemos. Por ¡eso ahí. Quería! Sí, totalmente. Muchas gracias. Pero bueno, ahí los espacios a veces son cortos o muy largos, pero el tráfico aquí en la Ciudad de México es imposible llegar. Yo salí hace 2 horas de mi casa y llegué pasado de 15 minutos tarde, una disculpa. No te preocupes, nosotros felices, la idea es que te tenemos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Pausa y volvemos. Vivir mejor y sin dolor ahora es posible de forma natural y sin efectos secundarios. Vida Ozono, Centro de Ozonoterapia y Medicina Integral, te ofrece tratamientos de células madre, plasma rico en plaquetas y ozonoterapia para calmar el dolor y generar tejidos en más de 250 enfermedades, entre ellas artrosis, hernia de disco y muchísimas más. Vida Ozono te espera en la Ciudad de La Paz y también en la Ciudad del Alto. En la Ciudad de La Paz nos encontramos en la calle Colombia, esquina Boquerón, al lado de la clínica San José, y en la Ciudad del Alto, en la avenida Tiwanaku número 190, al frente del reloj de la ceja. Vida Ozono. El Departamento de Investigación de Droguería INTI se propuso desarrollar la solución al mayor de los males fiesteros, la resaca. Identificamos a los personajes de la fiesta boliviana para aislar muestras de dolor de cabeza, desorden estomacal, sensibilidad a la luz, amanecidas y muchas lágrimas. Mezclamos todos los ingredientes y así descubrimos resaca. Un granulado efervescente con poderes analgésicos y antiácido. 0% azúcar y con sabor a guaraná. Todo en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería INTI. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Hola Enzo, no me encantan los perros. Es más humano que perro. Muy pronto, Denny es un piloto de carreras, así como yo soy un perro. Es su destino. Descubre el significado de la familia. Jamás te rindas, ni por alguien más. A través de los ojos del perro, ninguna carrera se gana en la primera curva. ¡Eso! Pero el piloto grandioso busca la forma de seguir corriendo. Mi amigo Enzo. Solo en El Monje Campero. Ha cambiado mucho, ha cambiado tanto. Todo el tiempo está apagado su celular y no me responde nunca los mensajes. Y todo el tiempo dice que está en reuniones y cuando está no me escucha ni me mira. ¿Qué es? Chicas, ¿qué es? Grandes equipos participaron de la fase clasificatoria para llegar a la gran final de la Liga Viva eSport este 15 de noviembre en el Campo Ferial Chuquiago Marca. Transmisión en vivo también para la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz. ¡No te lo puedes perder! Solo los mejores equipos están en la final de la Liga Viva eSport. Y nosotros continuamos con más del QD Show. Si tú
tú necesitas renovar todos los electrodomésticos de la casa o de la oficina, pero no te alcanza el dinero, no te preocupes, porque en Tienda Hogar tenemos la solución perfecta para ti, ya que puedes llevarte todo lo que necesitas al contado o en cómodas cuotitas, con crédito directo, sin intermediación financiera, productos originales con todas sus garantías. Tienda Hogar te espera en la calle 50 de Chasquipampa y entre calles 13 y 14 sobre la avenida principal de Achumani. Ojo que estamos ingresando a la última parte del 2019, se acercan épocas navideñas y Tienda Hogar tendrá grandes sorpresas para ti. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Continuamos con más del Cuide Show. Llegó el momento de preparar el delicioso licor de la noche en el bar del Cuide Show. Para eso, lo que vamos a necesitar primero es tequila del viejo roble. Vamos a echar todo un vasito. Una oncita, media oncita más, para ser exactos, de tequila. Para que no sea tan fuerte. Perfecto. Media onza de tequila. Ahora sí, agarramos Irish Cream del viejo roble. Onza y media. Aquí vamos. Echamos una oncita. Y media más. Listo. Onza y media de ice cream. Y crema de café o licor de café. Media onza, lo mismo. Media oncita. ¿Estás? Y agarramos una cucharilla, movemos, mezclamos los ingredientes. Perfecto. Y para decorar, le vamos a colocar un dash de granadina. Solo un dash. Para que el color rojo se vea en la parte inferior. Le voy a poner un poquito más para que ustedes lo vean. Ahora sí. Y listo. Y ya tenemos el licor de esta noche. Sí. Y lo vamos a nombrar como castigo. Así de fácil y así de simple se prepara ese delicioso castigo. Saludos en su casita. Y nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. Lo voy a probar. Ay, qué rico. Y volvemos con más del Q de Show. Todos los fines de semana, nuestro arreglo personal se encuentra a cargo de Beto Orozco, estilista internacional. Las últimas tendencias en cortes, tintes y peinados, solo con Beto Orozco, ubicado en dos direcciones. La primera, en la calle 18 de Calacoto, edificio Quiñobel, planta alta. Y la segunda, en la avenida 6 de Agosto, esquina Fernando Huachaya. Beto Orozco, estilista internacional. Llegó el momento más esperado del Q de Show, realidad perdida. Y hoy vamos a hablar sobre una de las prisiones más seguras del mundo. Exactamente, de hecho todos los que somos fanáticos de Harry Potter sabemos que la prisión mágica Azkaban, donde están los dementores y donde están todas aquellas personas mágicas malas, pues están encerradas, fue inspirada justamente en la prisión de Alcatraz, ¿no? Por eso también un poquito de la similitud de sus nombres. Alcatraz, como tú bien decías, es una de las prisiones y fue en su momento la prisión más segura del mundo, la que garantizaba que los prisioneros de Estados Unidos, que estos criminales que eran los más peligrosos de aquella época, nunca iban a salir. Y no solamente por una estructura de ingeniería maravillosa, sino por todos aquellos obstáculos naturales que de por sí presentaba esta pequeña isla, que usualmente las personas que viven en San Francisco la denominan la roca como tal. Hablemos un poquito de San Francisco porque es una ciudad espectacular, porque tiene muchos atractivos turísticos. Todos recordamos a San Francisco, o al menos particularmente, como el escenario o la ciudad escenario de escenas míticas como 3x3, sí, Full House y posteriormente Fuller House, ¿no? El puente tradicional de San Francisco. Exacto, que es conocido como el Golden Gate, que de hecho es el atractivo turístico más visitado de esta ciudad.
no solamente por su enorme extensión, sino porque es el punto más negro de los Estados Unidos, debido a que desde 1937, que fue, digamos, su inauguración, hasta la fecha, se han registrado más de 1.700 suicidios. Entonces, esto obviamente ha llevado a que el gobierno o este estado ponga una malla de seguridad para evitar todo este tipo de eventos, pero aún así tiene un historial bastante negro. Y sí, toda persona que se siente agobiada en esta ciudad y sus alrededores van directamente al Golden Gate, pues a lanzarse a aguas que realmente son muy frías y que, según lo que muchos dicen, hay bastantes tiburones por ahí cerca, ¿no? Uy, entonces Alcatraz está ¿en medio de la ciudad de San Francisco? No, está, digamos que San Francisco queda acá. ¿Ya? Y Alcatraz queda a 2.5 kilómetros de la costa de San Francisco. Pero hablemos un poquito más de otro atractivo turístico. Alcatraz sería el segundo atractivo, ¿ya?, turístico más visitado de San Francisco. ¿El segundo? El segundo. El primero es el Golden Gate. Entonces, el segundo sería Alcatraz. ¿Y después cuál sería el otro? Bueno, de hecho ahí vienen varios, ¿no? Esta ciudad tiene, por ejemplo, las casitas de Full House, ¿no? Son el tercer atractivo más visitado porque se las conoce como las siete damas, porque son las siete casas más antiguas de la ciudad. Entonces, son esos tres los sitios turísticos, pero otra característica de la ciudad de San Francisco es que se encuentra situada entre dos fallas geológicas y una de ellas es la falla de San Andrés. Si es que, bueno, recordemos que hace muchísimos años San Francisco fue sacudido por un terremoto de 7,8 grados que prácticamente destrozó la ciudad. Ahora, debido a la falla de San Andrés, se sabe que ocurrirá un terremoto de esa o mayor magnitud en los próximos años. Esto los geólogos lo conocen como el terremoto Big One. Siempre que se utiliza el término one después de una palabra en inglés, hablas como que de el terremoto, como que el más grande terremoto o el más grande devastador. La gente, bueno, los geólogos que estudian la falla de San Andrés dicen que esto va a suceder de un tiempo a otro. Lo que ellos tienen como objetivo es determinar cuándo va a suceder. Si es que este terremoto llega a pasar, la ciudad de Los Ángeles y San Francisco han de ser, pues, prácticamente devastadas, y se calcula que, por ejemplo, si pasara hoy ese gran terremoto, habría una pérdida económica de más de 200.000 millones de dólares, habrían más de 50.000 personas heridas y habrían más de 20.000 muertos. Entonces, San Francisco de por sí, por todas estas características, es una ciudad altamente turística y, como decíamos, Alcatraz es el segundo punto más visitado de todo esto, pero no el único. Exactamente. Para que ustedes vean más o menos qué grado sería la falla de San Andrés, hay una película justamente, San Andrés, donde se muestra la magnitud que puede llegar a destruirse San Francisco. Exacto, San Francisco y Los Ángeles, que son las ciudades cercanas a esto, ¿no? Pero hablemos un poquito de Alcatraz como tal, porque estamos hablando de algo realmente increíble. Hoy en día se hacen recorridos en esta cárcel. Si bien la cárcel es parte, digamos, de un circuito estatal, por así decirlo, es una empresa privada la que te hace el recorrido turístico. Tú tomas un pequeño ferry desde la costa de San Francisco, te llevan hasta La Roca, ¿no? Hasta la pequeña isla de Alcatraz, que te comento como dato interesante que era antes propiedad de México. O sea, esa pequeña isla era territorio mexicano hasta que en 1870, si no me equivoco, el gobernador de California se la compró y luego ya pasó a ser territorio estadounidense, ¿no? Así, datitos bien interesantes de este territorio, que la islita mide 2 kilómetros, o sea, tiene una superficie de 2 kilómetros cuadrados, es realmente pequeña, ¿no? Pero bueno, una vez que tú llegas, puedes hacer un recorrido dentro de las instalaciones de la cárcel, como si fueras un prisionero. Es realmente un recorrido bastante interesante. Hay personas que relatan este recorrido en YouTube y otras plataformas. Cuando tú entras, lo primero que te dan es una especie de kit en el que tú vas a escuchar audios de los guardias que han trabajado en Alcatraz y de varios prisioneros que estuvieron también en Alcatraz. Hoy en día la cárcel obviamente no funciona, funcionó durante 29 años, desde 1934 hasta 1963.
Entonces, tú escuchas el relato en más de 11 idiomas diferentes. Wow. Y son relatos de primera mano. Una vez que te dan tu kit, luego posteriormente pasas, digamos, al primer lugar, que serían las regaderas y donde te entregan tu ropa, ¿no? Posteriormente a eso pasas a las celdas, a los pabellones, que son 4, A, B, C y D. Te dice que en el pabellón D es donde están o donde estaban en ese tiempo los criminales más peligrosos, los que daban muchísimo más problema. Y obviamente en ese tiempo a un prisionero decirle que se iba a ir a Alcatraz básicamente era sentenciarlo a muerte, porque de Alcatraz tú salías o por enfermedad o por muerte. En 1945 salió de ahí Al Capone, el capo de la mafia italiana, ¿no? Del lavado de dinero y todo esto, y salió prácticamente muerto, bueno, de hecho muerto, por una sífilis que le había dado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tú vas a ver los pabellones, vas a ver la biblioteca, las celdas de castigo, vas a tener un recorrido exactamente de cómo era ser un prisionero en Alcatraz. Es tan interesante todo esto que los boletos se ponen a la venta con 90 días de anticipación y se terminan de forma inmediata. Wow. Se calcula que es 1,2 millones de personas, 1.200.000 personas, las que hacen este recorrido cada año. Los recorridos varían, obviamente, en sus precios. El más económico es el de $32, yeah, más o menos, que es la guía básica, por así decirlo, y el boleto más caro te cuesta $92, yeah, que está permitido solamente para personas mayores de 13 años, porque te dan ya datos muchísimo más macabros, por así decirlo, en esto. Al haberse ganado la reputación más grande de ser la cárcel más segura de todo el mundo, cualquiera pensaría que nunca se dio ningún escape. Pero en el próximo bloque hablaremos de 3 personas que habrían escapado de la prisión de Alcatraz. Vamos a ver cómo han escapado, cómo han planificado todo esto, qué herramientas han utilizado y la pregunta que hasta hoy se queda sin resolver. ¿Lograron escapar o fallecieron en el intento? Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más del Q de Show. El Departamento de Investigación de Droguería INTI se propuso desarrollar la solución al mayor de los males fiesteros, la resaca. Identificamos a los personajes de la fiesta boliviana para aislar muestras de dolor de cabeza, desorden estomacal, sensibilidad a la luz, amanecidas y muchas lágrimas. Mezclamos todos los ingredientes y así descubrimos resaca. Un granulado efervescente con poderes analgésicos y antiácido. 0% azúcar y con sabor a guaraná. Todo en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería INTI. Estos electrodomésticos no pueden faltar en tu casa y Tienda Hogar lo sabe. Refrigerador inteligente Samsung de 21 pies, más un microondas Midea de 30 litros con grill a tan solo 7.200 bolivianos, al contado o en cómodas cotitas, con crédito directo, sin bancos, productos originales con todas las garantías. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos, un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Los mejores equipos llegaron a la gran final de la Liga Viva eSport este 15 de noviembre en el Campo Ferial Chuquiago Marca. Transmisión en vivo para la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz. No te lo puedes perder. La gran final de la Liga Viva eSport. Y nosotros continuamos con más del Q de Show. Yeah.
si vas a salir con los amigos este fin de semana a una fiesta, yo te recomiendo primero que vayas a una farmacia y te compres Resaca, la solución a los males fiesteros. La cura efervescente con poderes analgésicos y antiácidos, todo lo encuentras en un solo sobrecito, sin azúcar y con sabor a guaraná. ¡Pruébala! Lo encuentras en todas las farmacias del país. No te olvides que es de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Y volvemos con más de Realidad Perdida, señores. Llegó el momento de saber cómo se escaparon tres prisioneros de la roca. Exactamente, ahora vamos a hablar de esto. Como te decía, Alcatraz tiene esta reputación de ser hasta el momento, según lo que muchos dicen, la cárcel más segura de toda la historia de los Estados Unidos. Acá vamos a abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque realmente, a medida que se fue cerrando Alcatraz, ¿dónde han ido todos los demás prisioneros? Obviamente había que ponerles medidas de seguridad iguales o mayores en distintas cárceles. Entonces, bueno, no se tiene un registro como tal de destino, o al menos yo no lo he podido encontrar, pero sí he podido encontrar otro tipo de cárceles, como la cárcel de Guantánamo, por ejemplo, que tiene un capítulo y que va a tener un capítulo especial en Realidad Perdida. Y también vamos a hablar de una cárcel que está tipificada como secreta. ¿Por qué? Porque en esta cárcel iban todas aquellas personas que después del 11 de septiembre y el atentado de las Torres Gemelas, iban a esta cárcel todas las personas que eran sospechosas de terrorismo. Y se dice que, bueno, Barack Obama, de hecho, dijo en un discurso que la estadía de los prisioneros en esta cárcel habría generado más terroristas de los que habría atrapado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esta cárcel, de la cual hablaremos semanas más tarde, tenía castigos demasiado inhumanos. Es decir, la persona a la cual se le castigaba con técnicas como la falsa inmersión, como privación del sueño, hambre y cosas así, era tan torturada, era tan destruido, que al final, cuando no se le encontraba nada, salía libre, pero salía con una rabia, con un rencor increíble hacia el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, vi un testimonio de uno de estos muchachos que decía: yo veo hombre blanco hablando inglés y ya lo quiero matar. Barack Obama lo reconoció en su gobierno, fue uno de los muchos errores que él cometió, porque es bien interesante cómo se da la figura. Barack Obama se lo ha postulado al Premio Nobel de la Paz y todo eso, pero muy detrás de todo esto, su gobierno ha sido uno de los más sanguinarios en la historia de Estados Unidos, habiendo detonado muchísimas bombas en territorios enemigos, habiendo apresado a muchísima gente, habiendo dado carta blanca en muchos casos a la CIA. Y también vamos a hablar posteriormente de la figura de Barack Obama y cómo se han revelado muchas cosas a través de WikiLeaks. Pequeño paréntesis, lo cerramos, así que vamos a seguir hablando de muchas cárceles. Hablemos de Alcatraz, ¿ya? Como te decía, Alcatraz en su momento, antes de ser prisión, tuvo también el honor de haber sido el territorio en el que se erigió el primer faro de la costa del Pacífico. Ya sabes, realmente tiene curiosidades bien interesantes todo esto. Pero fue luego de que sea un faro, se fueron construyendo diferentes, diferentes estructuras a su alrededor, hasta que en 1934 llega a convertirse en una prisión federal. Ya, o sea, ha habido una etapa bien interesante en la guerra civil y todo, pero no vamos a entrar a todo eso. Empecemos con esto. Fue construida realmente con concreto muy grueso y muy aparte de la estructura. Habían barrotes que eran mucho más gruesos de los normales, alambres de púas prácticamente por todo lado. Las barras de las celdas, las puertas de ingreso, eran prácticamente impenetrables. El personal que trabajaba en Alcatraz tenía que hacer el cumplimiento de 53 normas diferentes. Wow. Entre ellas se tenían que realizar 12 inspecciones diarias. 12. Dos veces al día se tenía que hacer el recuento físico de todas las personas que habitaban en esto. Y era tan personalizado el cuidado, por así decirlo, que un guardia cuidaba solamente a 3 presos. Entonces, realmente esto estaba bastante regulado, y por este y las medidas naturales de las cuales hablábamos en el anterior bloque, se decía que era impensado que las personas
pudieran escapar. Era un castigo estar en Alcatraz porque tú estabas ahí y podías ver la ciudad de San Francisco en todo su esplendor y obviamente te nacía el deseo de libertad. Hubieron 14 intentos de 36 personas para fugarse. Muchas de estas o murieron en el intento o simplemente los atraparon y los volvieron a encerrar. ¿Por qué? Porque era muy complicado esto de salir. Digamos que salías, ¿ya? Sí. Pero tú no podías nadar 2.5 kilómetros hasta la orilla. Uh-huh. Muy aparte, si decías, perfecto, yo lo voy a lograr, voy a nadar, tenían varios tiburones. Muchos dicen que incluso los tiburones estaban adiestrados para cazar a cualquier tipo de persona que se atreviera a nadar, o que eran tiburones que solo tenían una aleta. Yeah. Esto de la aleta era para que el tiburón solamente nadara dando giros, ¿no? Incluso algunos reos llegaron a apodar a un tiburón como Bruce, ¿ya? O sea, realmente era mito, leyenda, que al final sí se comprobó que era real porque habían tiburones del tipo leopardo en esas aguas, ¿ya? Wow. Entonces era realmente horrible. Muy aparte, había una restricción de que 200 metros a la redonda de la isla nunca podía entrar ningún barco salvo la autorización expresa del regente de la cárcel, ¿no? Entonces todo esto realmente tú decías, bueno, me quedé aquí y voy a morir acá, listo, no, ni lo voy a intentar. Pero el deseo de libertad en algunas personas era muy grande que realmente lo trataban de hacer. Ahora, si te pillaban y no lograbas nada, ni modo, el castigo físico que te daban era realmente cruel como para que nunca más lo vuelvas a intentar. Entonces llega el día en el que 3 criminales históricos, se les dice, o de profesión llegan. ¿Por qué de profesión? Porque ellos iniciaron desde muy jóvenes a asaltar distintas entidades financieras. Entonces tenían una carrera como rateros, básicamente, ¿ya? O sea, personas muy listas que al asaltar entidades financieras tenían una gran capacidad intelectual. Wow. Entonces ellos ya habían escapado de muchas cárceles. Y llevarlos a Alcatraz era como un castigo, pero en la mente de ellos esto era como un reto, ¿ya? Entonces, este plan ellos lo tramaron desde diciembre y el plan se ejecutó el 12 de junio. Entonces, fueron 6 meses de planificación. En diciembre ellos dijeron, perfecto, vamos a atacar esto como si fuera una cadena. ¿Y por dónde atacas una cadena? Por el eslabón más débil. Ellos empezaron a ver la estructura de la cárcel, no encontraban absolutamente nada, hasta que un día, viendo el techo, se dan cuenta que una de las fugas del aire acondicionado, por así decirlo, no tenía la capa de concreto que la tapaba como las otras. Entonces ellos dijeron, si nosotros logramos llegar al techo y podemos salir por esta tubería, posteriormente vamos a salir y listo, nos escapamos. De ahí empezaron ellos a hablar con distintas personas de la cárcel para surtirse de herramientas. Obviamente, tú no tienes un martillo, tú no tienes un taladro, pero tienes distintas cosas que puedes ir reciclando. Ellos, al no tener una pala, utilizaron cucharillas o cucharas de la cocina, las más afiladas posibles, para tratar de sacar las rejillas del aire acondicionado, pues haciendo huequitos, ampliando un poco más los huecos. Una vez que los ampliaban, lo trataban de tapar de la mejor forma posible, ya sea con algún papel o con alguna valija o con algo. Pero luego de esto decían, ya, perfecto, nos entramos al tubo del aire acondicionado, ¿y luego qué? Se dieron cuenta que este tubo de aire acondicionado los llevaba a un pasillo sin vigilancia, porque era un pasillo de servicio. Este pasillo de servicio los llevaba a unas gradas y a una planta superior, donde ellos posteriormente empezaron a armar a través de chaquetas impermeables, empezaron a fabricar chalecos salvavidas y una especie de balsa, ¿ya? De 2 metros de ancho por 4 metros de largo, porque los que tenían que escapar eran 4 personas, ¿ya? Entonces, también hicieron una maquinita, ¿ya? De un instrumento musical que encontraron por ahí, la trataron de modificar, cosa de que esta maquinita, una vez que la pusieran a funcionar, iba a ser la que iba a inflar esa lancha, ¿ya?
Entonces, realmente lo maquinaron todo de forma tan perfecta que el propio Clint Eastwood recreó todo este plan en 1979 ya en una de sus películas, que si ustedes quieren la pueden buscar y la pueden ver. ¿Qué es lo que sucede y cuál es la parte más genial de este plan? Tenían que librarse de los guardias. Para esto, lo que ellos hicieron fue sacar yeso, moldearlo de tal forma que parecieran sus caras, pintarlo de color piel, y una de estas personas que trabajaba en la peluquería alzó todo el pelo de los presos y les puso a estos en sus cabezas. De forma tal que en la cárcel, como no había mucha luz en la revisión de noche, los guardias simplemente los vieron y pensaban que estaban durmiendo y todos se fueron a dormir. A la mañana siguiente, a la primera revisión, uno de los guardias se dan cuenta de que ellos siguen durmiendo y dicen, bueno, esto es bastante raro. Y al momento de que entra a la celda de uno, agarra la cabeza, ¿ya? Y se da cuenta que se desprende de la cama. Los guardias dicen que lo primero que dijo este señor fue, ¡no puede ser! ¡Lo han decapitado! ¡No! Y hasta que se dio cuenta, hasta que alzó, se dio cuenta de que era una cabeza de yeso, y en ese momento dio el aviso y la alarma empezó a sonar como loca. Todo un equipo de más de 10 personas armadas, helicópteros, policías estatales, federales, militares, se fueron a la búsqueda de estas personas y no encontraron absolutamente nada. A lo mucho encontraron algunas pequeñas cosas de madera que tenían como que formita de remo, ¿ya? Y algunas cartas que ellos habían dejado ahí, más nada. Pero como te decía, eran 4 los que tenían que escapar. ya. Solo escaparon 3. ¿Qué pasó con el cuarto? ¿Por qué? Porque el cuarto no logró cavar rápidamente el hueco necesario para pasar por el tubo. Entonces él decía, me van a pescar, entonces para que no me golpeen, mejor delato todo lo que sé, ¿no? Ya. Entonces los delató y él fue quien dio todos los pormenores del plan, de la planificación, de las herramientas, de lo que iban a hacer, de dónde pensaban ir y todo. Y por eso se sabe, por eso el FBI posteriormente sacó un informe con todo lo que les dijo este señor y diciendo que después de haber recopilado y de haber buscado el área y todo, no lograron encontrar a estas personas. No lograron encontrar. Hasta hoy en día, 56 años después, o 57 en este caso, porque esta fuga se da en 1962 y la cárcel se cierra en 1963, hasta hoy en día, en la que uno ya tendría 90, el otro 89 y el otro 87 años, no se los ha encontrado por ningún lado, ni vivos ni muertos. Ahora, el caso en esta desaparición, por así decirlo, no está cerrado porque según leyes estatales en Estados Unidos, tú los tienes que seguir buscando hasta que los encuentres vivos o muertos o hasta que estas personas cumplan ficticiamente 99 años de edad. ¡Wow! Entonces, ahí queda la duda. Han surgido teorías de que estas 3 personas estarían viviendo en Brasil. Muchos dicen que han muerto porque esto que era todo hechizo, o sea, una balsa que era básicamente de ropa impermeable, tú no crees que te va a aguantar ni a los tiburones, ni a la neblina de ese momento, ni a las corrientes oceánicas que hay por el lugar. Pero nunca se encontró absolutamente nada. Mucho tiempo después se logró encontrar un cuerpo, ¿ya? Pero nunca se lo logró identificar como uno de las 3 personas que hubiera escapado. Entonces, básicamente desaparecieron y si murieron, pues deben estar en el fondo del mar. Y si sobrevivieron, fue la escapada del siglo. De la cárcel más peligrosa y de la cárcel también que nadie se escapaba. Leyenda por ahí. ¿Realidad? Nadie sabe. Nadie sabe. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. Y no se pierdan la siguiente semana un nuevo tema en Realidad Perdida. For 27 years, I dreamt of you. I craved you. I missed you. I've seen all of us die. It consumes us from the inside until we don't have a choice anymore. We can't let it happen again.
It, capítulo 2. Solo en El Monje Campero. El Departamento de Investigación de Droguería INTI se propuso desarrollar la solución al mayor de los males fiesteros, la resaca. Identificamos a los personajes de la fiesta boliviana para aislar muestras de dolor de cabeza, desorden estomacal, sensibilidad a la luz, amanecidas y muchas lágrimas. Mezclamos todos los ingredientes y así descubrimos Resaca. Un granulado efervescente con poderes analgésicos y antiácido. 0% azúcar y con sabor a guaraná. Todo en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería INTI. Vida Sono, Centro de Ozonoterapia y Medicina Regenerativa. Tratamientos en ozonoterapia, plasma rico en plaquetas, diabetes, reumatología, fisioterapia, desintoxicación iónica. Y ahora con el tratamiento de células madre autólogas. Moderna técnica de regeneración celular y rehabilitación en más de 250 enfermedades. Vida Sono los espera en la Ceja del Alto, Avenida Tehuanacu. Teléfono 282-2317. Y en La Paz, estamos en la calle Colombia, esquina Boquerón. Contactos al 249-0543 789-96-161. Porque vivir mejor y sin dolor ahora es posible, junto a Vida Sono. Grandes equipos participaron de la fase clasificatoria para llegar a la gran final de la Liga Viva eSport este 15 de noviembre en el Campo Ferial Chuquiago Marca. Transmisión en vivo también para la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz. ¡No te lo puedes perder! Solo los mejores equipos están en la final de la Liga Viva eSport. Y nosotros continuamos con más del QD Show. Y el sabor de la noche lo coloca el viejo roble con los licores marca país. El licor de coca, el licor de quinoa y el licor de maca, súper deliciosos. Y esta noche preparamos un delicioso castigo con el sabor del viejo roble. Porque nosotros ponemos la calidad y tú la responsabilidad. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Ana. Elige un color. Amarillo. Perdimos. Todos nosotros perdimos, amigos. Perdimos a la familia. Perdimos una parte de nosotros mismos. Esta es la lucha de nuestras vidas. ¿Juego de Tronos? ¡No! Avengers Endgame. Y tiene castigo. ¡Ejercicio! Te desafío que agarres la punta de tus pies 10 segundos. Son ustedes diabólicos. 10 segundos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, doblas un día, 8, 9, 10. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver quién juega con nosotros este desafío a tu conducta. ¿Cuál es su nombre, compadre? Paul. Paul, elige un color, el que tú quieras. Café. Frases célebres. ¿Quién dijo? Pienso y luego existo. ¿Platón, Aristóteles? ¡Ay, casi! Descartes. Tienes castigo. Vamos a ver. ¡Ejercicio! ¡Muy facilito! 15 flexiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡Ya, pa' acá! Oye, tranquilo, viejo. Yo no llego ni a 2. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Vamos a ver quién se anima a jugar con nosotros este desafío a tu conductor. Terminé completamente seco. Esta vez nadie me echó agua en la cara. Hasta la siguiente semana con un nuevo desafío a tu conductor en el QD Show. ¡Bye! Ay, me salvé que me moje la cara. ¿Saben qué? Tenemos que estar felices y darnos un aplauso a nosotros mismos y a todos ustedes, porque el programa es de ustedes. Hemos llegado a los 50,000 me gustas en el Facebook. ¡Vamos que se puede! ¡Transmisión, señores! ¡Felices! ¡Hay transmisión esta semana! Debemos dos. La de 40 y la de 50. No, hemos hecho la de 40. No, claro. No. Hemos enlazado con una. No, claro que sí. ¿Sí? Ay, bueno, para dar las gracias, todo, gracias. Pero cuando se tiene que responder al público, el primero debe estar atrás. Ay, no puedo creer. 50,000, señores.
Esta semana hay transmisión, no se pueden perder el Facebook y el YouTube en vivo en ambas plataformas, sí, para que ustedes vean en la transmisión. Vamos a estar diciendo el día y la hora en la que, exacto, vamos a hacer. Y vamos a dar muchas sorpresas también porque tenemos algo especial para octubre. Claro, así que atentos, mis queridos amigos. Muchísimas gracias, por favor, suscríbanse también en este momento a nuestro canal de YouTube Bolivia Joven, más de 6 millones de reproducciones, pero queremos seguir subiendo en los suscriptores. Por favor, claro que sí, porque tenemos que llegar a los 100 mil, tener acá, sí, acá atrás nuestra nuestro botón. Nuestro botón. Así que, damas y caballeros, hasta aquí llegó el programa. Muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía de RTP y también del canal Bolivia Joven. Si te gustó este programa, recomiéndalo. Si no, también. Porque cada semana encontrarás algo diferente en el QD Show. ¡Bye! ¡Chao!